Las autoridades mexicanas del Centro Nacional de Prevención de Desastres, SENAPRED, han declarado alerta volcánica, debido a que el semáforo del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2 y realizaron el llamado a la población para mantenerse pendiente de la actividad y alejarse de la zona del volcán y su cráter, al ser un riesgo inminente la caída de fragmentos balísticos. Según SENAPRED en su reporte de monitoreo sísmico del volcán en las últimas 24 horas, se detectaron 31 exhalaciones de baja intensidad, así como 3 explosiones. La primera fue a las 20:13 horas del pasado 6 de octubre, las otras dos se presentaron hoy a las 00:49 y a las 11:21 horas. Una altura de no mayor de 2 kilómetros con dirección suroeste registraron las primeras dos explosiones. En la comunidad de Tetela del volcán en Morelos se presentó ligera caída de ceniza. La última explosión registrada a las 00:49 horas fue más fuerte al presentar una altura de 3 kilómetros a dirección norte-noroeste, también generando la caída leve de ceniza. SENAPRED también detectó en la madrugada desde las 4:09 horas una emisión constante de ceniza en la zona suroeste que se mantuvo un tiempo aproximado de una hora. El monitoreo que mantiene las autoridades se realiza de manera permanente las 24 horas del día. Hasta este momento el informe anunciado es que el volcán registra la caída de ceniza y se observa la emisión de vapor de agua y gas con dirección al norte-noroeste, y ante cualquier cambio en su actividad volcánica que se registre en el Popocatépetl se anunciará de manera oportuna a la población que habita las zonas aledañas al volcán. Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil de México, tuiteó que una de las explosiones generó una columna de humo de más de 3.000 metros de altura. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.